Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un saludo a todos. Gracias por sintonizar un nuevo episodio. Hoy seguimos con el tema del test server. Me lo volví a instalar y ya tengo acceso a la nueva moneda platino. Quería hacer este video aparte porque puedo ir hacia este lado y ver las armas nuevas que tenemos acá con los titanes. Aquí en la tienda tengo acceso a 3 y esta que está acá. Tengo acceso a este cañón. Sí, entonces vamos a ver cómo funcionan y de qué va más o menos. El día de ayer creo que estaba bugueado el test server porque aquí abajo me colocaba otro tipo de arma. Si no me equivoco, era distinta. A primera vista me dice que todos los anclajes son de tipo ligero, pero vemos acá que las armas son distintas. Fíjense, me meto acá en la tienda y me da distintas opciones. Y en este anclaje del medio me da otro tipo de arma que son distintas, que se ven como más pesadas, como una versión más pesada de las otras. Pero como les digo, el T-Server no está totalmente pulido en este aspecto. Es la primera vez que estamos analizando los titanes. Así que vamos a ver de qué van estas armas. Vámonos con el primer anclaje y las primeras armas aquí. En verdad que no tengo ni la más remota idea de cómo se pronuncia esta arma. Pero hace un daño de 5438 por disparo. Tiene un alcance de 600 metros. Y tiene un tiempo de recarga de 15 segundos. A pesar de que tiene un tiempo de recarga de 15 segundos, esta arma se recarga mientras dispara. Y es de fuego automático, es de tipo de energía. Para los que todavía no lo han usado, esta arma se parece mucho a una versión de la Dragón. Más o menos tiene esa similitud. Dice acá en la descripción que es un cañón automático de energía auxiliar que se carga mientras dispara, arma de alta precisión para medio y largo alcance. Así que esta arma va a hacer bastante daño ya que tiene un alcance de 600 metros y puede demoler a cualquier robot que esté lejos. La segunda opción me dice que es una ametralladora auxiliar ideal para combate de corto y medio alcance. Cuenta con una cadencia impresionante e inflige daños aumentados a escudos físicos. Entonces esta arma va a estar bastante enfocada para todos los robots que tienen escudos físicos, así como el Bulwark, el Lancelot, entre otros. Hace un daño de 930, me imagino que es por disparo por bala. Aunque no me especifica bien eso. Tiene un alcance de 500 metros y un tiempo de recarga de 10 segundos. A diferencia del anterior, esta arma se dispara completamente y luego se recarga. Es de tipo cinético, disparo automático y bueno, al parecer va a funcionar bastante bien. Esta, que es una de las que me parece que hace bastante daño y es muy buena, hace un daño de 3600, supongo acá que es por misil, no me dice cuántos misiles tengo. Tiene un alcance de 500 metros, que me parece bastante bien, y un tiempo de recarga de 30 segundos. Pero se recarga mientras dispara. Va a funcionar muy parecido a lo que funciona hoy en día la Trident, entonces es un arma bastante interesante. Me dice que es un lanzamisiles auxiliar que inflige unos daños de área impresionantes. Gracias a su elevada cadencia resulta eficaz tanto a corto como a medio alcance. Es de tipo explosivo. Y bueno, dispara aquí automáticamente toda la munición.
¿Me puedes dejar tu opinión de estas tres primeras armas? ¿Qué tal te parecen? ¿Cuál es la que le ves que es más eficiente? A mí me parece que esta es muy buena, pero en contra de los titanes, me parece que la mejor va a ser esta arma que está acá. Todavía no he visto una que sea de tipo fuego como la Ember, pero bueno. Vámonos con el otro tipo de anclaje. Y tiene unos nombres bastante difíciles de pronunciar, no tengo ni la más mínima idea. Gendarme. No sé cómo se pronunciará. Esta es como la versión pesada de la anterior que habíamos visto. Dice que hace un daño de 4.896, tiene un mismo alcance de 600 metros y un tiempo de recarga de 15 segundos, pero se recarga mientras dispara. Es un cañón automático súper pesado. Fíjense acá, acá me dice la característica que es un arma súper pesada. Tiene una gran precisión y se recarga mientras dispara. Más eficaz a medio y largo alcance. Entonces es un arma que va a estar enfocada para campear bastante. Es de tipo de energía y es automática. Bueno, vámonos acá con la siguiente. Sería como Tizard o Tesar. Hace un daño de 15.6K. 15.600 de daño. Supongo acá que es por misil. Tiene un tiempo de recarga de 5 segundos y también se recarga mientras dispara. Es un lanzamisiles súper pesado. Fíjense que creo que esto es un anclaje nuevo. Las armas de tipo súper pesadas. Dice que va a ser para medio alcance, aunque 500 metros es bastante largo el alcance. Sus misiles infligen daños enormes en un área extensa. Va a tener daño por salpicadura, que pueden afectar potencialmente a escuadrones enteros de enemigos. Esta arma es otra de las armas que me gustan a mí, equiparlos en el Titán. Tiene un tiempo de recarga considerable. Bueno, aquí dice que es de 5 segundos, al menos que esto esté mal. Es de tipo explosivo. Vamos con la siguiente arma, que debe ser como Venganza o Vengeance, algo así. Hace un daño de 2.472, supongo que es por disparo, tiene un alcance de 500 metros, un tiempo de recarga de 8 segundos, pero esta arma dispara la munición completa y luego se recarga. Tiene un modo de aceleración que la cadencia va aumentando tras unos segundos. Dice que es un sistema de artillería súper pesado, gracias a su elevada cadencia resulta eficaz en combate de corto y mediano alcance. Los proyectiles cinéticos infligen daños aumentados a escudos físicos. Entonces, esta es la versión pesada de la arma pasada que estábamos viendo. Es de tipo cinético y en verdad que estas armas se ven que hacen bastante, pero bastante daño. Los otros titanes ya los puedo seleccionar y los puedo cambiar porque ya tengo acá 1000 de platino. Pero me llamó la atención algo que yo pensaba, yo a primera vista, no sé cómo va a funcionar este tema de la nueva moneda de platino, pero si yo le digo cambiar de robot, veo acá, aquí me sale la vista preliminar de la tienda y veo que los titanes tienen el simbolito de los componentes. Es bastante interesante esto porque esto me va a querer decir que quizás exista la posibilidad de conseguir los titanes por el taller, si no me equivoco. Ojo con esto, son simples suposiciones porque nada de esto está confirmado. Recuerden que el test server va saliendo, uno va probando las cosas. Quizás luego vamos a ver a los titanes con componentes dentro del taller. Eso es cuestión de esperar. Todavía no salen allí, pero tocaría esperar. Pero lo interesante de este caso es que si yo hago clic en este Aumin, me dice que lo puedo comprar con platino. Entonces, no vaya a ser que esta moneda platino va a ser para comprar directamente al titán sin producirlo en el taller. Es lo que yo estoy suponiendo por lo que estoy viendo en el test server. Lo voy a poder producir en el taller, pero si tengo dinero,
Es decir, si soy pay to win, lo puedo comprar directamente con esta nueva moneda que se llama platino. Es interesante. ¿Por qué no colocaron el oro? Supongo yo que porque hay mucha gente que tiene oro guardado. Ejemplo, yo tengo 24K de oro en mi cuenta principal y ellos quieren que uno gaste dinero. Entonces se inventan la nueva moneda para que la gente se vea obligada a comprar esta nueva moneda si quieren comprar directamente a los titanes. Es una estrategia de marketing, es cuestión de marketing, no lo veo más allá de... No me deja escoger el titán, vamos a ver. Por alguna razón extraña, no me lo deja escoger. Ah, bueno, que ya lo escogí. Perfecto. Fíjense que acá todavía sigo teniendo los mismos anclajes. Todo me dice ligero. Pero por el dibujito puedo acceder a los dos distintos tipos de armas. Vamos a revisar que no salga nada distinto. Pues salen las mismas armas que ya vimos. Y en el pesado salen las mismas armas que ya vimos. Vamos a comprar al último robot. Que sería Kid. Ya va, que no me deja escoger a Kid. Aquí me lo dejó. Y pues creo que tiene el mismo anclaje de armas. Vamos a devolvernos porque acuérdense que todo esto falla es por cuestiones del test server, ¿sí? Algunos fallos. Tiene los mismos anclajes. De todas formas, vamos a revisarlo para descartar que haya otro tipo de arma. Y pues efectivamente esas son las 6 armas que van a ocupar los titanes. Ya sabemos que hay un anclaje nuevo que se llama super pesado. Y estas, que en verdad no me dice acá como qué tipo de anclaje es. Dicen que las características dicen pues que son ametralladoras, proyectiles. No hay nada por allí del otro mundo. De todas formas, piloto, me puedes dejar más o menos tu opinión acerca de este tema. ¿Qué te parece esto de que se va a poder comprar el titán directamente con esta moneda nueva de platino, pero se va a poder producir en el taller? Eso es lo que yo estoy suponiendo. Me puedes dejar tu opinión. ¿Qué te parece si opinas que va a suceder lo mismo o tienes otra teoría de cómo se va a manejar el tema de los titanes? A mi parecer, más o menos por allí van los hilos. Hay que esperar cuál es la confirmación de parte del juego, cómo se va a manejar este tema de los titanes. Pero bueno, nos vemos en un próximo episodio. No se te olvide darle like al video si te gusta este tipo de contenido. Compartirlo con tus amigos del clan para que estén informados de lo nuevo que viene en el mundo de WarRobots. Y suscribirte al canal, que eso me ayuda bastante, es tu apoyo directamente. Bye bye, pilotos.